grande. Uy, me tengo que hacer memoria. Valle Grande, noviembre del año 95. El periodista norteamericano John Lee Anderson estaba escribiendo la biografía que escribió fantástica de Che. Y en ese contexto hace una entrevista al general Vargas Salinas. Y en esa entrevista le dice que los restos de Che estaban enterrados en el aeródromo de Valle Grande. Entonces, él hace una denuncia y se forma una comisión presidencial, que en ese momento el presidente de Bolivia era el Gonzalo Sánchez de Lozada. Y crea una comisión presidencial para averiguar sobre los dichos del general. Y buscar los restos del Che. Y la comisión de familiares de desaparecidos bolivianos, que en ese momento estaba Loyola Guzmán también en la comisión, solicitan al presidente que no solamente se busquen los restos del Che, sino también de los otros compañeros que habían caído con él, y nos proponen a nosotros, al equipo argentino de antropología forense, como peritos para que realicemos la búsqueda. Es así que vamos para allá en noviembre de 1995, un grupo del equipo, y comenzamos con las búsquedas en un sector de la pista del aeródromo de Valle Grande, un lugar bastante complicado porque había sido alterado antrópicamente, digamos, para el alisado de la pista, para el aterrizaje de aviones y demás. Había una pista nueva, una pista vieja, se había alterado el paisaje en esos años bastante, así que no había un lugar claro. Empezamos a hacer pozos de sondeo, y en ese momento, bueno, teníamos como el apuro que era o lo encontrábamos o nos íbamos, y bueno, no apareció nada en noviembre-diciembre del 95, hasta que en el medio de la búsqueda un campesino dice que en su campo había guerrilleros enterrados, y fuimos a ver, y bueno, ahí aparecieron los primeros restos que no eran del episodio de la higuera, sino que habían sido anteriores. Ahí fue que hicimos la primera exhumación, eso nos dio la posibilidad de solicitar la continuidad de la búsqueda, y así fue que en enero ya volvió un grupo más grande, incluso se acercaron un grupo de científicos cubanos. En principio estaba el doctor Jorge González Pérez, médico forense, que en ese momento era el jefe de medicina forense de La Habana, y viene en representación de los familiares de los cubanos desaparecidos también. Entonces empezamos a trabajar en conjunto con los científicos cubanos, geólogos, geofísicos, y nosotros haciendo una búsqueda intensiva ya, y con la historiadora, con María del Carmen, que aportó muchos datos, investigación histórica de dónde podrían estar los restos. Nosotros somos una ONG muy pequeña, entonces siguieron apareciendo restos ahí en Cañada Roche, ya no me acuerdo. Y después aparecieron los restos del grupo de Joaquín en un costado también, en cerca del batallón Pando, pero no en el aeródromo. Y nosotros en un momento nos tuvimos que retirar porque ya no teníamos recursos ni económicos ni humanos para permanecer ahí todo el tiempo. Entonces quedamos con los cubanos, que bueno, que ellos seguían haciendo todas las investigaciones geológicas y que cuando nos necesitaban nos llamaran. Y así fue que en el año 97, sí, porque se hizo toda la búsqueda durante el 96, y en el 97 aparecieron los restos de Che. Fueron otros miembros del equipo a hacer la recuperación y análisis de los restos. Fueron identificados con técnicas de la antropología forense, comparando fichas odontológicas y moldes que tenían
del Che. Después creo que se hizo genética, pero en ese momento no. Y bueno, así fue la participación un poco del equipo en esta búsqueda. Yo estuve más en toda la investigación previa, en la recuperación de información histórica. Eso fue muy interesante, entrevistar a la gente en Valle Grande, de dónde podían estar los restos. Hubo un periodo de la investigación que le decíamos el versionazo, porque todo el mundo nos traía una versión distinta de dónde podían estar los restos. Todo el mundo sabía, o incluso después tenías versiones bastante interesantes que te decían dónde supuestamente estaban, y era porque se le había aparecido el fantasma, digamos. Había mucha mitología en el medio, muy, muy interesante, ¿verdad? Es algo que pasó en el pueblo, que puso el pueblo en el mundo, digamos, a partir de eso. Pero es una mezcla de misticismo también la figura del Che, es como un santo, no es como lo podemos ver nosotros desde lo que aprendemos en Argentina o en Cuba, ¿no? San Ernesto Leguera. Sí, San Ernesto Leguera, por ejemplo, pero en ese sentido, no como un referente revolucionario, no lo veo así, no es eso lo que se ha transmitido. Bomba dungia, momago chasizo.